El bosque seco chiquitano es uno de los bosques secos tropicales más ricos en especies de plantas y animales a escala global, en estrecha relación con los seres humanos que la habitan. Ubicado en el corazón de Sudamérica, el bosque seco chiquitano es una ecorregión única en el mundo por sus características naturales y el estado de conservación en que aún se mantiene. La ecorregión cubre más de 20 millones de hectáreas, de las cuales la mayor parte están ubicadas en territorio boliviano y el resto en Paraguay y Brasil, aunque en este último país el bosque está casi destruido. El bosque seco chiquitano comprende principalmente la zona denominada Chiquitania, ubicada al noreste del departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Todas las aguas que se generan en el bosque seco chiquitano alimentan de vida a las ecorregiones vecinas de la Amazonia y Pantanal, permitiendo la existencia de miles de especies de plantas y animales. Esta interrelación entre ecorregiones permite mantener la conectividad que posibilita el flujo e intercambio entre diferentes poblaciones de fauna y flora. La ecorregión es fuente de recursos forestales que contribuye tanto al desarrollo económico de Bolivia y Paraguay como a la vida de campesinos e indígenas, habitantes de pueblos, comunidades y reservas ecológicas. Bueno, el bosque como bosque, antes del nombre Bosque Seco Chiquitano, tiene mucha importancia por la interacción que tiene toda la gente de aquí con ese ecosistema. Muchos lo utilizan como un lugar para proveerse de proteína con la cacería, otros para la madera, para su casa. Bueno, y en los últimos 10 años, si no me equivoco, ha habido una intensa intervención en el bosque seco chiquitano, en este caso bosque seco tropical, aquí en el Valle de Tucabaca, porque obviamente se ha incrementado mucho, se ha industrializado el tema de la madera, los accesos a la infraestructura de camino se ha mejorado, entonces ha habido mayor facilidad para que esta gente ingrese y aproveche estos recursos. Desde tiempos remotos, el ser humano ha poblado la región que hoy conocemos como Chiquitania y ha dejado vestigios de pinturas rupestres, objetos de cerámica, utensilios de piedra y otras expresiones de arte que evidencian su presencia en toda la región. Es el caso de las iglesias jesuíticas, impulsadas por la Compañía de Jesús a finales del siglo XVII, que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad como justo homenaje al esfuerzo y creatividad de los padres jesuitas a su paso por tierras chiquitanas. Música, bailes, artesanías, arquitectura, lengua nativa, costumbres y tradiciones son el fiel reflejo de que las culturas chiquitana y ayoreode permanecen vivas. En todas estas manifestaciones existe una relación permanente con la naturaleza que los rodea, que contribuye al aprovechamiento racional de los recursos del bosque. Actualmente, la expansión de la frontera agropecuaria y la continua colonización de la región provocan una incesante presión sobre la tierra, generando deforestación, tráfico ilegal de madera, incendios forestales, cacería indiscriminada, aprovechamiento de la minería sin regirse a normas ambientales, contaminación de fuentes de agua y tratamiento inadecuado de residuos sólidos. A estos problemas se suman el crecimiento demográfico concentrado en ciertos lugares de la región y los efectos que ya son percibidos por el cambio climático global, constituyéndose en significativos motivos para lograr acuerdos entre habitantes y gobernantes para desarrollar acciones que mitiguen el impacto de las acciones humanas en el bosque seco chiquitano. Los diversos esfuerzos realizados y estrategias de conservación para alcanzar el manejo sostenible de los bosques buscan hacer realidad los planes y acciones conjuntos con organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. El potencial maderable de la ecorregión conlleva a una actividad forestal intensa, sobre todo en Bolivia. Por otro lado, los recursos no maderables son fuente importante para la economía y subsistencia de la población rural. El tema de poder explotarlo como tal para que podamos de alguna manera sacar algún beneficio también que nos permita no solamente cuidar
conservar y preservar, sino también que se pueda sacar algún beneficio, como es el tema de la almendra chiquitana, como es el tema de los aceites, como es el tema del carbón vegetal, como es el tema del aceite de cusi, en fin, pero de forma armónica, sin descuidar la supervivencia del humano que está dentro del bosque seco chiquitano. Algunas iniciativas permiten integrar el mejor uso del suelo con la generación de ingresos económicos de manera más justa para la población local, siendo una de ellas la producción de café biológico bajo sistemas agroforestales, liderada por la Asociación de Grupos Mancomunados Minga, cuya producción de café se exporta a Alemania. Este es un proyecto que apuesta al desarrollo sostenible mediante la participación de más de 86 comunidades que benefician a más de 1.400 familias, lo que significa alrededor del 50% de las comunidades existentes en la provincia de Velasco. Todos los socios son dueños de Minga, ¿no? Son dueños de Minga, no solamente el directorio. Entonces, yo creo de que es así que trabajamos, es un servicio que hacemos a los socios para que así tengan, digamos, un mejor sistema de vida. Otra de las actividades que genera fuentes de trabajo y que contribuye a la revalorización cultural es la producción artesanal, herencia cultural que forma parte del legado histórico dejado por los misioneros jesuitas a los indígenas chiquitanos. Los ayoreos utilizan la fibra de garabatá, una planta nativa de la región que recogen del bosque para hacer diversos tejidos que son muy cotizados en el mercado nacional e internacional. El bosque seco chiquitano tiene un alto potencial de desarrollar el ecoturismo por su riqueza natural y belleza escénica única, actividad que debe fortalecerse adecuadamente. Los gobiernos nacionales, departamentales y municipales tienen un rol muy relevante debido a que se requiere de su voluntad política para que los esfuerzos y gestiones se hagan realidad. Por los rasgos relevantes del bosque chiquitano, su valor económico, social y ecológico y el rol de una entidad de apoyo como la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, la Red Internacional de Bosques Modelo incorporó al bosque seco chiquitano como el primer bosque modelo de Bolivia. Catalogación obtenida gracias a los espacios de concertación generados entre diversos sectores sociales. Un bosque modelo es un área geográfica donde existen bosques y también un enfoque específico de manejo sostenible de los recursos naturales y forestales. Es una superficie en donde vive gente, es una superficie en donde se hace ganadería, es una superficie donde se hace explotaciones forestales, es una superficie donde se ha tratado en lo posible de que se queme lo menos posible, se lo cuide, se lo preserve, se lo conserve, porque nos hemos dado cuenta de que es algo que puede contribuir para purificar el aire del mundo. La gestión de un bosque modelo es el resultado de una asociación voluntaria, cuyos miembros representan plenamente los intereses sociales, económicos y ambientales de una región en particular, en la que trabajan para definir una visión compartida en beneficio de todas las partes interesadas. Bosque Modelo Chiquitano es el conjunto de acciones que se tienen dentro de una región, no solamente en la parte forestal, sino en la parte tanto productiva. Es la convergencia de todas las actividades económicas dentro del Bosque Modelo Chiquitano. Los principales objetivos de los bosques modelo están dirigidos al fortalecimiento de las cadenas de valor en la producción sostenible, la diversificación de actividades productivas, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad, la resolución de conflictos de intereses en el uso del suelo y los recursos naturales, participación ciudadana, investigación, educación, entre otros. Finalmente, los bosques modelo se benefician, colaboran y comparten resultados y lecciones aprendidas con otros bosques modelo del mundo a través del trabajo en red. El valor de los bosques para la sociedad está en su integración a los procesos nacionales de planificación económica y en las estrategias de reducción de la pobreza,
pues estos contribuyen al crecimiento de los países en desarrollo. Esta iniciativa pretende desarrollar la ecorregión del bosque seco chiquitano en base al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes locales y a la conservación de la biodiversidad de los bosques secos tropicales, abriendo nuevos senderos de vida entre el hombre y la naturaleza. De esta manera se pretende consolidar al bosque seco chiquitano como el bosque modelo más grande en extensión del planeta, mejorando la gestión participativa local y contribuyendo con ello a un desarrollo humano sostenible de sus pueblos y de la sociedad en su conjunto.